alcaldía de Valledupar entregó ayudas a 43 familias damnificadas por vendaval en el corregimiento de Guacoche, al norte de Valledupar. Luego de la emergencia vivida recientemente en el corregimiento de Guacoche en Valledupar, a causa de las fuertes lluvias y un vendaval que dejó más de 30 viviendas y el colegio afectado, la alcaldía entregó ayudas a un total de 43 familias que sufrieron afectaciones en sus viviendas. Hoy estamos haciendo presencia aquí en Guacoche. Estuvimos el lunes pasado después del evento, hicimos el inventario y hoy, con la colaboración de los organismos como bomberos, la defensa civil y gracias a la gestión de la Secretaría de Gobierno, su oficina de riesgo, hoy estamos haciendo estas ayudas humanitarias a las personas. Son 42 beneficiarios y estamos entregando los materiales para que el colegio pueda entrar a funcionar nuevamente. Es la respuesta oportuna por parte de la administración y es lo que estamos mostrando a los vallenatos, a los corregimientos, que estamos siempre atentos a estar en estas calamidades que tienen. El acto de esta entrega se llevó a cabo en la plaza principal Miro Quirós del corregimiento, con la participación de entidades como la Cruz Roja, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos, que también aportaron su grano de arena para que la jornada fuera un éxito. Por eso hoy nos encontramos aquí. Hace aproximadamente unos días, el fin de semana pasado, estuvimos haciendo presencia con nuestro alcalde Ernesto Orozco, el secretario de Educación, revisando cuáles eran las afectaciones que había originado ese fuerte vendaval debido al fenómeno de la niña. Hoy son alrededor de 42 familias que se van a ver beneficiadas con ayudas humanitarias, de entregas de materiales. Asimismo, el alcalde va a disponer de mejorar y reparar la institución educativa del corregimiento para el beneficio de nuestra población estudiantil. Quiero agradecerle a nuestras entidades operativas por esa reacción rápida y oportuna para lograr esta caracterización. Y por supuesto a nuestro equipo interdisciplinario de la Oficina de Gestión del Riesgo, en cabeza de nuestra coordinadora Hiller Tamayo. En total fueron entregadas 117 láminas de zinc, 50 bultos de cemento y 602 ladrillos, los cuales fueron distribuidos en todo el corregimiento porque la prioridad era garantizar que cada una de las familias afectadas pudiera iniciar el proceso de reconstrucción en condiciones seguras y dignas. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A, bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.